Ba, mi esker da, eguerdi hon, barkatu nahi katarro pixka daukat, eta igual ez duela ingot, eh? Aurretik, Garmi eta entzun da, Garmine, zenbat lan daukagun injustizia patarkera hori aurre egiteko, zenbat lan daukagun aurretik, araudi matxista aldatzeko. Orduan, bakoitzak, ez? Bere esparrutik, nik uste dut, lan bat egin behar duela, lan pertsonala, eta gero aman komunea ipini gauza guztiak aldatzeko. Zabendikan ere, diodan bezala, testoran daukagu, honi buelta emateko. Ez dakit, la manada guztiak zerbait aldatu den, nik uste baietz, behintzat, Nafarroako emakumeak martxan ipini ginen, eta kaleak okupatu genituen, bueno, la manada horri aurre egiteko, eta horri izan genituen, bueno, ba, egunak, lanak, tailerrak eta ahots bakar bat, ez? Esan ez, bueno, injustizia patriarkalik ez dugula nahi geure auzitegietan. Orain sartu bat egingo dut historia eta joango gara lanak 2003-ra. 2020-garren urtean gode, 2020-2020, baina orain 2003-garren urtera jo behar dugu. Pixka bat txip aldatu eta salto bat egingo dugu atzera. 2003-garren urtean, bueno, badakigu guztiok zer nolako Euskal Herria genuen, zer nolako lurraldea genituen, zer nolako gatazka politikoa genuen eta zer nolako egoera genuen. Alde batetik, estatu bat bere indarkeria guztiarekin eta gehien bat emakumeen gainean, bestalde eta baita ere gal eta bestelako eta gainontzeko indarkeria erabiltzen zituzten erakundeak. Zaila zan, batak besteari aurpegia ematea, eta zaila zan, emakume politikoen artean, bueno, ba, ez da bai da sakon bat sustatzea. Oso zaila zan, batak besteari begiratzea, ze batak gal erakundea behar bada bere garaian defendatu izan zuen, beste batek eta existitzea ere defendatu izan zuen, beste batzuek esaten genuen ez genuela indarkeri batekin bizi izan nahi, eta bueno, hori guztia mahai gainean ipini eta hori guztia nolabait manifestu batean idatzi, ez da afera erreza, ez da asunto erreza, baina lortu izan genuen. Hori lortzeko, nik bete egiten dut, aurrean daukasunari ere bere egiaren partea eman behar diozu. Batek alderdi politiko batean beti zintzotasunez jokatu behar du, bestela ez zara argazkian ateratzen, eta orduan beti egin behar duzu zeure alderdiak ipintzen dizuna eta agintzen duzuna. Hortik kanpora baldin bazaude, adios. Bez? Urrengo zerbetan behar bada ez zara joango. Posible da, ez da? Orduan, lehenengo gauza, geure ustez, izan zen 2003-garren urte haietan, hamarkada aretan, bueno, ba, Euskal Legebiltzarrean ziren emakumeak elkartu ziren, esanez, gatazka politikoari ikuspegi feminista bat eman behar zitzaiola, eta gizonek ez zuten alortu, emakumeak behar bada lortu zezaketela, genezakela, eta horrela izan zen. Hori lortzeko, hasieran esan duan bezala, batak besteari eskua eman behar zion, batak besteari usaindu, batak bestea entzun, batak bestea ulertu, eta bere egiaren partea ere barneratu, bai? Eta nire egiaren partea ere besteak barneratu. Eta hori ez da bat ere erraza. Ze imaginatu, alderdi politiko guztietako emakumeak bildu ginen, hasieran, baita ere sindikatuen ordezkariak, agente kulturalak, feministak, claro, bakoitzak bere ideologia dauka, bere izaera dauka, eta hori bateratzea etzen oso erraza izan, zaila baizik, baina pausuz pausu lortu genuen bateratze bat, bateragune bat, eta ahots propio bat izatea. Hori guztia, 2003-tik 2006-ra lan isiltasunean egin zen lan bat izan zen.
Lehenengo legebiltzarrean, Euskal Legebiltzarrean egiten ziren bilerak, baina lurraldetasuna ere, hau da, Euskadi bai Nafarroa eta bai iparraldeak gatazka berdinean ginela eta lurraldetasun hori ere hartu behar genuen eta lurraldez lurralde ere landu. 2000-tik 2006-ra manifestu bat, nik uste dut denok ezagutzen duzu, manifestu bat adostu genuen, eta 2006 urtean manifestu hori publiko egin genuen. Claro, manifestu hori lortu arte egin zen lana oso isilioko lana izan zen. Ez zuen jaia inor jakin zer nolako lanetan ari ginen hain emakume ezberdinak. 2006 urtean argitaratu baldin bazan aurretik hor izan ginen bai PP-ko emakumeak, Nafarroako UPN-eko emakumeak, CDN garai hartako emakumeak, osea, oso emakume anitzak. Baina denbora joan ahala, gauzak sakontzen zihoazenean eta manifestua zehazten zihoanean, eta ez dakit nik arne zerbait ikasitzen badut, zuk argitu. Karo, emakume askok bere alderdiei gauza kontatzen zizkieten enean, ba, onaino egin dugu, onaino jorratu dugu, onaino gatu ditugu akordioak, ba, emakumeak erortzen hasi ziren, ez ziren geure lantaldetara etortzen, zeren alderdiak eta alderdietako gizonezkoek zerreten zieten. Ezin dezakezu, honi heldu, hortan ezin zaitezke sartu, zeren geure ideologia hau da, eta zuk egiten duzuna geure ideologiaren kontra doa. Helburua bakea baldin bazan, bai, alderdi askok helburu hori ez zuten ikusten, ez zuten nahi ikusi. Eta batez ere ez zuten nahi ikusi, zeren beraiek, gizonek, ez zuten posible izan akordio batetara iritsi, alderdi politiko bezala, baina emakumezkoak, bai, bai. Manifestu hori lortu genuenean, beti esaten genuen, batzuentzat gutxieneko manifestua zen, bai? Hiru puntu horiek gutxienekoa zen. Beste batzuentzat hori horri heltzea eta horri gure sinadura ematea gehiengo bat zen. Oso hiru puntu sakonak ziren eta bueno, horri baietz ematea guk ere alderdi askotan izan genituen geure gatazka propioak eta eztabaida gogorra. Eta gainera, naiz eta alderdi politikoek esan, hori ezin duzu sinatu, guk horri aurre egin genien. Zeren gure helburua zen, 2006 bake prozesua ireki zen garai hartan, ahotsakeko mugimendu bezala, bakearen aldeko mugimendu bezala, horri buelta bat ematea eta horri aurrera pausu bat ematea. Eta hori babestu genuen Euskalduna jauregian Bilbon egin genuen ekitaldian, ekitaldi horretan 3.000-3.500 emakumeak etziren gehiago sartzen aritu hartan, babesustelako manifestu hori. Beraz, manifestua Euskal Herriko emakumeok ondo hartu genuen, ikusi genuen gatazkari eta momentua hartako bake prozesuari bultzada bat eman ziola, bultzada berri bat eman ziola, perspektiba feminista bat ipini genuela mahai gainean, aurretik etzelako egon perspektiba feministarik gatazka eta gatazken ondorioan lantzeko momentuetan. Eta geuk, ahotsakeko emakume hori gainditu eta horri eutsi genuen. Perspektiba ikuspegi feminista bat ipintzea gatazka politiko sakon, geure gatazka politiko sakon honetan, hori izan zen ikuste dut inflexio puntu bat, bai? Eta hor, inflexio puntu horretan, noski baietz alderdi politikoek, bueno, ba, ikusi zuten asuntoa beraientzat oso gogorra zala eta oso egoera latza zala. Manifestua zabaldu zen, manifestua adosuta gero, bueno, ba, hizkuntza ezberdinetan itzuli genuen, eta hor hasi zen, nik uste dut, geure izaera mundu osoan zabaltzeko aukera, ez? Eta hor, eskarak eman behar dizkiogu, bueno, ba, estatuko emakume askori, baita ere nazioarteko emakume feminista eta
pazifista guzti guztiei, ez? Geure eskuak hartu eta herriz herri, estatus estatu eraman gintuzelako geure gatazkari aurre egiteko momentu horretan zer nolako lana egin genuen eta hori bueno, mundu zabalari erakusteko. Voy a hacer como mi compañera Garbiñe, ahora en Erderas, Gazteleraz. Siempre hemos dicho, y además acudiendo a las fuentes de mujeres feministas y mujeres pacifistas, ¿no? Que vivir en paz es prácticamente una utopía porque sería vivir en ausencia de cualquier tipo de violencia. Y estamos, yo creo, que atravesadas por múltiples violencias, ¿no? Yo muchas veces pongo un ejemplo, que mismamente tenemos una violencia pasiva, que es cuando yo hablo a una persona, y sobre todo desde un partido político diferente que está en las antípodas de mi propia ideología de partido, no me hace caso, no me escucha, me vuelve la cabeza, por lo tanto yo estoy sufriendo una violencia pasiva, ¿no? La no escucha, la no asertividad, esa escucha activa y empatía también es un tipo de violencia que se ejerce prácticamente todos los días y muchas veces no somos ni conscientes de que la estamos padeciendo y que nos está atravesando, por lo tanto es doliente, ¿no? O sea, ese tipo de violencia. Por lo tanto, a las mujeres, y yo no digo que todas las mujeres somos pacifistas, no sé, muchas veces ponemos en como ejemplo Angela Merkel, no sé si es una gran pacifista o no, ¿no? En cambio, pues Indira Gandhi quizás lo podemos denominar como un hombre pacifista, ¿no? Con todo lo que hizo por la independencia de su país. Pero también una mujer, por ser madre, tampoco puede ser una buena madre, una mala madre. Cada una tiene que vivir su aquí y ahora como quiera y como pueda, ¿no? Muchas veces porque las situaciones de cada una, pues atraviesan momentos dificultosos que te hacen vivir de una manera u otra. Claro que hay que ser una mujer activista por la paz, una mujer activista por el feminismo, porque yo creo que van de la mano, ¿no? El feminismo y la paz yo creo que van de la mano y ahí podemos acudir a muchas fuentes feministas y a muchas fuentes de mujeres que han trabajado por la paz. En nuestro caso, como AOCHA, tuvimos la gran suerte de compartir muchos momentos en muchos espacios con mujeres que justamente confluían estos dos aspectos que para mí son fundamentales, la paz y el feminismo o la perspectiva de género, ¿no? Y por mencionar algunas, pues tuvimos la ocasión de poder estar un buen rato, casi un día entero, con la que fue Premio Nobel de la Paz en 2004, Wangari Maathai, una mujer africana que después murió. Con la que compartimos pues, todo lo que hacía ella en su país, con la construcción de cinturones verdes, de árboles para reforestar un país, África, pues, un continente deforestado, bueno, y cómo así lo que hacía era unir un poco a las mujeres para poder hablar entre ellas y tener sus momentos de empoderamiento. Y también yo tuve la oportunidad, la primera vez de hacer cooperación, porque yo soy en mis momentos libres, con esto de la polimilitancia cooperante, mi primera cooperación fue en Malí. Acudí allí a hacer una cooperación con gente de la universidad, gente que quería ser ingeniera, médicas, enfermeras, y bueno, yo educadora. Y fuimos a un poblado pensando que íbamos a sacar el agua, el maná, que aquello iba a ser la releche para todas y toda la aldea. Bueno, llegamos allá y la primera noche la jefa de la aldea nos reunió allá alrededor de un fuego y nos echó una bronca terrible. Digo, pues qué pasará, ¿no? Si queremos poner el agua justamente, sale de su choza, el agua ahí cerca para que pueda usted tener una vida pues mejor, ¿no? Más fácil y tal. Claro, todo esto, después de los años, 18, tengo 49, desde un punto de vista eurocentrista, machista, racista, imaginaos, ¿no? Mi punto de vista con 18 años, recién entré a la universidad, me comía el mundo y tal. Bueno, pues nos echaron una bronca y nos dijeron aquellas mujeres, no queremos el agua al lado de la puerta de nuestras casas, queremos ir a 3 kilómetros a por agua y volver con el agua, porque es nuestro momento, nos pidoricas de rebeldía. Así que ahí yo aprendí
que hay que escuchar. Yo aprendí que hay que empatizar con las situaciones y que, como aquí vamos siempre como los bueyes, ¿no? Con una mirada siempre como cortoplacista. Estamos en una época que todo es digital, todo es inmediato, todo es pantallas planas, el móvil plano, la tablet, la televisión de plasma, todo plano, 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 que la vida está llena de curvas y que hay que atender y hay que transitar esas curvas vitales de tanta gente. Y eso es lo que en realidad el feminismo de la mano del pacifismo hace, beber de esas fuentes, beber de esas prácticas que tenemos alrededor de todo el mundo, en todas las situaciones de conflicto, y además impulsar, ahora que estoy rodeada aquí de mujeres que son expertas en derecho, además impulsar y trabajar y denunciar que en cualquier mesa de negociación post-conflicto tenemos que estar las mujeres, porque las mujeres somos las más vulnerables en cualquier conflicto. Y hasta el año 2000 no aprobó las Naciones Unidas una resolución que es la 1325, que es la que garantiza que las mujeres estemos en las mesas de negociación de cualquier conflicto. Y fijaos cuántos conflictos tenemos en el mundo, que nos asesinan por defender nuestro planeta, asesinan a militantes por la defensa del planeta, ¿no? En Colombia, en Ecuador, en Bolivia, bueno, pues todo esto, si tuviese una mirada feminista y si realmente esos maravillosos tratados, convenios y demás que los países van firmando, que muchas veces se quedan en papel mojado, pero que firmamos y proclamamos y demás, si se cumpliesen, estaríamos todas presentes en esas mesas de posconflicto para poder comenzar a trazar una vida digna de vivir, ¿no? Porque yo creo que todas y todos nacemos para el buen vivir.